¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos, ya se entregó el pasado 3 de marzo este one-off del Bugatti Divo, luego de 2 años de personalización. Y bueno, como sabemos, el acabado de la carrocería de este exclusivo vehículo supuso todo un reto, pero finalmente la nueva máquina Divo Ladybug, que bueno, no sabemos, como sabemos, no tiene obviamente nada que ver con la superheroína de protagonista de Miraculous Ladybug, ya posee un dueño. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la personalización y crear un automóvil a la carta es una de las premisas de las compañías automotrices especializadas en vehículos de lujo. Bueno, como sabemos, la francesa Bugatti no es una excepción, como lo demuestra esta versión del Divo llamada Ladybug, que como sabemos, yo ya le dije que no tiene nada que ver con la superheroína protagonista de Miraculous Ladybug, creada para un cliente y que supuso 2 años de trabajo. El objetivo era lograr una pintura para la carrocería con un efecto tridimensional. Y bueno, poco después del estreno mundial del modelo Divo en agosto del año 2018, o sea, hace casi 3 años, surgió la idea de crear un patrón basado en un algoritmo para crear unas formas geométricas en la carrocería de este automóvil. Bueno, como sabemos, el cliente había sido un coleccionista proveniente desde Estados Unidos, que quería lograr un patrón geométrico que consistía en forma de diamantes junto con un contraste de color único. El equipo de diseño y desarrollo de Bugatti, automotriz francesa con cuartel general domiciliado en Molsheim, Francia, se propuso desarrollar los tonos especiales Customer Special Red y Graphite, los dos son metálicos, para lograr el máximo contraste. El patrón de diamantes abarca desde los laterales de la parte frontal hasta la posterior, a juego con la silueta del mismo Divo. Bueno, el equipo tardó más de 1 año y medio en encontrar e implementar las soluciones gráficas y técnicas. Sin embargo, pocas personas podrían haber predicho lo complejo y difícil que sería pintar los diamantes en la carrocería del vehículo con la precisión y definición exacta que exigía un encargo con estas características. Bueno, el problema radica en que los patrones digitales que se generan a través del programa CAD poseen poco parecido con la realidad debido a la forma tridimensional y escultórica del automóvil Divo, con sus contornos, curvas y branquias laterales. Los diamantes están impresos en 2D, y estos se distorsionaban de la superficie del auto. Bueno, para solucionar este problema tuvieron que ser modificados de forma digital, solo con una diferencia de 1 milímetro se arruinaba todo el efecto visual. Los diamantes también tuvieron que ser colocados perfectamente en lo que es la línea de la parte de arriba, o sea, el techo, así como también en las puertas, los bordes de los guardabarros barros posteriores, con el propósito de lograr un acabado visual 100% limpio. Junto al cliente y con el programa CAD se simuló un diseño con patrón de 1600 diamantes, una tarea bastante compleja y que supuso mucho tiempo. De hecho, han pasado muchas semanas hasta que los diseñadores quedaron satisfechos con dicho resultado. Bueno, se utilizaron películas de 6 metros de largo aplicadas en la carrocería de la máquina para comprobar el patrón. Con buenas dosis de artesanía, habilidad y paciencia, los diseñadores finalmente encontraron una forma de combinar los datos CAD con la realidad y consiguieron crear una superficie cóncava sin que los diamantes se distorsionaran o se desarrollaran pliegues. Bueno,
Los diamantes de la película se separan y se transfieren a otra de transferencia que luego se pegan encima en la carrocería. Cada uno de los diamantes, aproximadamente 1600, 1600 de estos, se compruebe, se realina si fuera necesario. A principios de 2020 se dedicaron incontables horas en un vehículo de prueba hasta que los mismos diseñadores y desarrolladores quedaron satisfechos con su procedimiento. Poco antes de que este vehículo fuera entregado al cliente, el ensayo final tuvo lugar en otro automóvil de prueba. Bueno, en una primera fase se aplicó la película a la línea del techo con una precisión milimétrica, comprobando constantemente lo que es el posicionamiento en relación con la línea de junta de la puerta y también el extremo posterior. Una vez que se ha conseguido esta aplicación sobre el D-Bog, no hubo otras complicaciones importantes. Se revisaron todos y cada uno de los diamantes durante varios días para asegurarse de que estaban colocados con precisión, recortándolos si fuera necesario o reemplazando también lo que son las formas. Bueno, la próxima tarea había sido fue realizar la pintura real y la minuciosa y meticulosa eliminación de cada diamante. Grafit y Clear Coat se aplicaron sobre la pintura Customer Special Red con el propósito de invertir el patrón. Como parte de este proceso, la superficie también fue lijada, alisada, revisada, retocada y después relijada nuevamente. Este proceso supuso más de 2 semanas hasta que el trabajo se completó a la perfección. Bueno, sin duda un acabado a la altura de un vehículo hypercar como lo es el modelo Divo, que posee un bloque de 8 litros tipo W16 que tiene como potencia 1500 CV, que permite alcanzar como velocidad máxima 380 kilómetros por hora. Como sabemos, la producción de esta máquina está limitada solamente a 40 ejemplares en total, cada uno con un precio neto de 5 millones de euros más opcionales y que están producidas en las instalaciones del cuartel general de la automotriz Bugatti, precisamente en la ciudad francesa de Molsheim, en la región de dicho país, en Alsacia. Bueno, las primeras entregas se realizaron el mes de agosto anterior y está previsto que el resto de los otros ejemplares, las otras unidades, lleguen a sus dueños en los primeros meses de este 2021. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.